Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Son las 8 con 39 minutos de la mañana y como Fernando había anunciado antes de ir a la pausa, nos vamos a abocar ahora a un tema sumamente importante que tiene que ver... Con este anuncio de un alto al fuego de cuatro días y un intercambio de rehenes entre Israel y el grupo Hamas, que controla actualmente la franja de Gaza. Es un tema importante, no es, de acuerdo a los analistas, el primer paso hacia la paz. Pareciera que no es tan auspicioso como ello, pero finalmente, gracias a. A las gestiones de los países intermediarios se ha podido conseguir, por lo menos, que se libere a un número importante de rehenes que fueron tomados. Ustedes recordarán el día que inició esto, este ataque sorpresivo durante un festival de música en Israel, cuando se tomó como rehenes a más de 200 personas y se las llevó a la Franja de Gaza. Pues bien, las negociaciones han arribado a este resultado: un alto al fuego de cuatro días. Si todo sale bien, incluso podría prorrogarse, entiendo Fernando, que esas son las, las condiciones, pero eh, entiendo que debía haber iniciado hoy, pero que se ha postergado y el inicio sería viernes, Así es decir, es. mañana. Mañana Así empezaría es. este intercambio de prisioneros o de rehenes en la Franja de Gaza, rehenes israelíes o extranjeros, por prisioneros palestinos en Israel. Esa es la situación. Y vamos allá, vamos al lugar de los hechos, a Israel en particular, donde vive el, el señor Shimon Horowitz, quien tiene una sobrina desechadamente secuestrada eh, por eh, jamás en la franja de Gaza, la joven Shani Goren. Y el señor Shimon Horowitz, israelí. Y ha estado en el Perú donde ha trabajado en temas de tecnología agrícola. Los saludamos y le expresamos nuestro pesar naturalmente por la situación que vive usted de hace casi dos meses con una sobrina secuestrada. Señor Jorovic, muy buenas tardes. Son las 4.41 para usted en Israel. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Quisiéramos saber por, qué es lo que conocen ustedes, padres o parientes de jóvenes o de personas secuestradas en Hamas sobre la lista de las 50 personas que se ha pactado sean liberadas por intercambio con Israel. Las listas están hechas por israelíes. Israel hace lista porque no recibimos todavía ninguna lista de parte del Hamas. Ahí el primer paso va a ser como 10 personas cada día por 5 días. Van a ser chicos jóvenes de, de un año hasta 15 y van a liberar por familia, digamos mamá y hijo y de otra familia mamá y hija. Van a salir cada día 10 por los próximos cinco días. Después va a ser otra etapa, otro, otro proyecto, como se dice. Sí. Ahora, ¿cómo se ha llegado a este acuerdo? Porque en principio el primer ministro y sobre todo el ministro del Interior, que sigue estando opuesto a este acuerdo, eran hostiles a una negociación con un grupo terrorista como es el grupo Hamas. No es la primera vez que Israel negocia con Hamas para liberar naturalmente detenidos. Reconocemos el caso del eh, soldado Shahid, por el cual se liberó a mil prisioneros palestinos. Pero en este caso ha habido una presión de la sociedad israelí y de las familias concernidas por los secuestrados para que el gobierno acepte un acuerdo de este tipo. ¿Qué nos puede informar sobre eso, por favor? De un lado, las familias hacen sus su proyectos, salen a la tele o se hacen demostraciones o van caminando desde Tel Aviv hasta Jerusalén en cuatro o cinco días para llegar al, al parlamento, para dar su, su mensaje. Pero nosotros hablamos con el Hamas. Él tiene la gente de nosotros. Entonces tenemos que ir con él paso a paso como él le gusta. No, no podemos tanto negociar nosotros, sino a lo mejor por la comida o por el combustible. Israel tiene como la llave de la frontera. Israel puede parar combustible, agua, comida y medicinas. Y eso es lo que el Jamás quiere. Entonces hacemos un acuerdo completo que va por medio del país de Qatar y del país de Egipto, egiptos y de Qatar, Israel y Jamás son cuatro que negocian. Claro, usted ha dicho que la lista de rehenes que serían liberados finalmente la está elaborando Israel. Es cierto lo que menciona sobre la necesidad de combustible, alimentos, medicinas, porque este acuerdo también incluye la autorización para que ingrese una cantidad de camiones, entre 200 o 300 camiones, con asistencia humanitaria, ayuda humanitaria dentro de la franja de Gaza. Es correcto, pero ¿cuándo se conocerá finalmente? el nombre o la identidad de quienes serán liberados? No estoy 100% al tanto, pero creo que ya se sabe quién son los 10 primeros que van a llegar. ¿Con nombre y apellido? Son, con nombre y apellido. Ajá. Hay, hay listas para que, que vayan eh, conociendo quién va a llegar primero para que soldados de Israel van a aceptarlos, van a recibirlos y van a caminar con ellos una parte del camino para llegar a la familia y a las autoridades. De acuerdo. Permítame, señor Horowitz, por favor, hacer una breve pausa y retomamos con usted para que nos explique. ¿Qué podemos esperar como solución no ya solamente a la liberación de los rehenes, sino en general a la violencia? Si usted cree que este acuerdo es un paso que puede ser dado a la búsqueda de una solución permanente. Nos lo contestará el señor Horowitz después de una breve pausa, por favor. En Israel se halla el señor Shimon Horovich, que tiene la amabilidad de ofrecernos un poco de su tiempo para explicarnos la situación que se está viviendo en Israel en general, en Gaza, y sobre todo en su caso personal, señor Horovich, porque usted tiene una sobrina, Shani Goren, que está secuestrada en Gaza desde el 7 de octubre pasado. Así que le reitero nuestra solidaridad plena con la situación muy difícil que ha vivido usted durante los últimos 47 días. Y nos debía decir, nos había contado cómo ha sido tomada esta decisión. ¿Cómo han tomado contacto ustedes con autoridades de Qatar y de Egipto para que ellas hagan la intermediación con el grupo terrorista Hamas que tiene controlados a estos rehenes, gracias a lo cual se ha logrado este acuerdo respaldado por Israel, que por su parte liberará presos palestinos de cárceles israelíes? La pregunta es, en el ambiente en el que usted vive en Israel, ¿Hay confianza de que este primer paso, que este acuerdo que libera parte de los secuestrados, pueda abrir una vía a una negociación con objetivos permanentes? Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de arrebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Yo creo que los jamás no van a querer la idea que nosotros tenemos de cómo terminar el asunto hasta el fin y hasta algo permanente. La idea, por lo menos que yo tengo, es que el, los de jamás van a salir de Gaza y van a ir a otro país lejano de Israel, como a Túnez lo que se hizo hace 20 años con Yasser Arafat, que estuvo en Lebanon, Le dijeron, aquí está un barco, súbase, por favor, al bar barco y váyanse por lo menos dos mil kilómetros de aquí. Sí. Sí, efectivamente, eso sucedió con Yasser Arafat, que estuvo en el Líbano hasta el 82, cuando fue también expulsado por Israel. Ahora, eh, ¿Qué perspectivas ve usted si salieran algunos dirigentes del, del jamás de la franja de Gaza? ¿La autoridad palestina puede gobernar ese territorio palestino en Gaza separado geográficamente de Cisjordania? Es una idea de hacerlo, pero también hay mucha gente en el gobierno que están en contra, porque dicen que quien gobierna hoy el, la área de, de. del West Bank, no sé cómo se dice en español, digamos. A Hebrón, Iramala, Cisjordania. Esa parte está gobernada por el PLO, el, la OLP, Organización para la Liberación Palestina, el partido FATA, de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, ¿no? Ahorita está ahí Abbas, pero. Mucha gente no lo quiere porque él también no tanto gobierna. Pero yo no sé quién más lo, lo puede hacer. Nadie lo quiere, ni Jordán ni Egipto. Entonces, yo creo que hay que ver cómo se hace para tener ahí alguien que gobierna y que también te tenga alguna dignidad. dignidad de, de hacer paz, de, de no salir de ahí con misiles, ni bombas, ni, ni tiros, ni nada, que va a ser un país en paz y que Gaza puede ser un, un lugar de turistas, con un mar lindo y a un lado hay dunas de, 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 de arena, que es el, el desierto de, China, de Sinai. Claro. Ahora el final de este conflicto y finalmente lo que pase va a tomar un buen tiempo. No, la posición de Israel en efecto ha sido terminada la tregua y la liberación de las personas secuestradas. Nosotros continuaremos hasta eliminar a Hamas y garantizar que no hay ninguna amenaza desde Gaza. Eso es lo que ha dejado claro Israel, advirtiendo que esta tregua que algunos dicen podría durar más de cuatro o cinco días, no marca el fin del enfrentamiento. Jamás, por otro lado, tampoco va a liberar o no se ha comprometido a la liberación del total de los rehenes. Recordemos que cuando incursionó en territorio israelí, tomó unas 240 personas. Ha liberado hasta el momento, si contamos, me parece que han sido en un momento dos señoras. En otro momento, tras cuatro, no llegamos a diez liberados. Ahora se compromete con cincuenta, pero todavía mantiene en su poder a un número considerable de rehenes. Yo pienso que van a liberar de a poco a poco para tener más días de. de cese el fuego. de. de receso del fuego. Ellos quieren ese receso de fuego para organizarse porque. El ejército de Israel lo está, no sé si decir, empolvorado. Lo hacen polvo. Lo, 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 pulveris, lo matamos pulveris, sí. Sí. y lo empujamos al mar. Sí. Entonces, poco a poco van a estar con más pánica y van a querer más paz. Y esa paz debe venir con, con más rehenes liberados. Lamentamos naturalmente. A mí ver, van a tomar tiempo, van a negociar y van a soltar poco a poco. De acuerdo. Eh, señor, eh, quisiéramos saber si usted tiene datos sobre dónde y cómo es que su sobrina fue capturada el 7 de octubre y trasladada al territorio de Gaza. ¿Dónde estaba ella? Shani vive en el kibbutz Nir-Oz estaba en la casa, cada casa en, en lugares, en pueblos cercanos a la frontera, tienen un refugio dentro de la casa, como un dormitorio, lo, lo completan con concreto, tiene paredes de concreto de 30 centímetros y, pare, y techo de mucho concreto y puerta de metal. La puerta no es tan... Eh, bastante fuerte para no dejar que alguien la pueda ver la puerta, es es contra misiles. Estaba en su cuarto, la puerta cerrada y de repente se abre la puerta, entran dos o tres del Hamás y le dicen "vente con nosotros". Y se la llevan con otras pocas muchachas encima una carretilla como del jardinero con el tractor del jardinero y se la llevan a casa. Nosotros pensamos que está en Jañunes. Tenemos un señal de vida que no se puede saber quién y cómo, pero alguien la vio hace tres semanas viva y sana. Bueno. Deseamos que su sobrina figure en esa lista entonces y sea liberada cuanto antes, de la misma manera que todos los rehenes y que la vida de los civiles sea respetada en, todos, en, en todas partes. La guerra debe hacerse respetando las convenciones de Ginebra, que naturalmente garantizan seguridad a los civiles que no deben estar implicados en ella. Y es el caso de su sobrina eh, Shani. Deseamos naturalmente que pueda reunirse usted y con ella cuanto antes. ¿Quiere decirnos palabras finales, señor Horowitz, por favor, desde Israel? Sí, usted, ustedes mencionan la Cruz Roja, pero la Cruz Roja se juega un, una parte muy pasiva. La Cruz Roja dice algo como suena, si me llaman, yo voy, como la Cruz Roja no va y toca puertas. Están esperando que le abren la puerta y que la llamen. La Cruz Roja, donde hay rehenes, debe ir y ver que sí tienen sus medicamentos, si sí reciben un... Alimentos. Una, una forma formal de vivir, a lo mejor de tener aire, de tener colchón, de tener cobija algunos algunas cosas que son elementarios. De acuerdo. Sí. Le agradecemos mucho esta comunicación y no nos olvidemos que hay muchas personas, recuerdo los primeros testimonios de familiares que advertían, por ejemplo, de que quienes habían sido secuestrados adolecían de una serie de enfermedades y requerían también tratamientos oportunos. Es decir, personas que requieren tomar determinados medicamentos todos los días. Eso se acaba y se acaba y cuando uno deja el tratamiento, pues pone su vida en peligro. De ahí la importancia del acuerdo al que se ha llegado y a la posibilidad no solo del intercambio del que estamos hablando, sino del ingreso de estos camiones con ayuda humanitaria. Muy amable, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias señor Simón Jorvis y muchas gracias por sus explicaciones aquí a RPP en el Perú. Ha sido el señor Shimon Horovitz, ciudadano israelí, tío de una niña, Shani, de una joven, Shani, Shani Goren, que ha sido secuestrado, nos ha dicho, en un kibutz del sur de Israel y que desde el 7 de octubre se halla eh, en un lugar desconocido en eh, Gaza, de donde puede salir, esperamos, como consecuencia del acuerdo al que se ha alcanzado para intercambiar entre Israel y el jamás que gobierna Gaza. Son las 9 y 1.